objetivo de su desarrollo para prevenir desarrollos indeseables y reducir prejuicios, para descubrir los recursos del niño o adolescente, para ayudarlo haciendo una planificación individual y para intercambio e información con los padres, ¿verdad? Nosotros en Escuela Dominical no solamente trabajamos con los niños, sino que también los padres están de por medio para cualquier información, cualquier necesidad. Nosotros poderlo hablar con ellos según la situación y saber más información sobre los niños y también poderle brindar esa información que en clase nosotros obtenemos de cada uno de ellos. ¿Qué es la percepción? Dice, la percepción consiste en una función que le posibilita al organismo recibir, ¿verdad? Procesar, todo se procesa en el cerebro, e interpretar la información que llega, aleluya, desde el exterior, valiéndose de los ¿qué? De los sentidos, ¿verdad? A ver, ¿cuánto nos acordamos nosotros de los sentidos? ¿Cuáles son? Gusto, vista, oído. No escucho. Gusto, oído. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos son los cinco sentidos por los cuales nosotros vamos recibiendo información. A ver, abraza a su hermano que está al lado. ¿Usted qué percibió en ese momento? A ver, ¿qué percibió? ¿Qué percibió? Usó un sentido, percibió el sentido del olfato. ¿Qué más? La hermana Aridaí percibió el material de la ropa del hermano Camilo. El perfume de la hermana. ¿Allá qué fue? Tiene hambre. Cuando usted en su clase o cuando usted en la iglesia, porque en general siempre nos vemos con nuestros alumnos en la iglesia, y usted lo abraza, hay momentos que usted puede darse cuenta si el niño está alegre, o está triste, o está aburrido, o está que no quiere nada. Usted lo percibe, ¿verdad? ¿Con qué? Cuando lo abraza. Ahí usted usa un sentido suyo y puede percibir algo, esa información la lleva al cerebro y rápidamente usted interpreta. Usted dice, bueno, este niño hoy lo sentía así, pero no es que sea siempre así, ¿verdad? Por eso cada situación y cada momento y en el lugar donde usted se encuentra siempre va a ser diferente. Siguiente, por favor. Aquí, ¿qué vemos? Dice, ¿se pueden ver las 10 caras en el árbol? A ver. Ustedes miren. Alguien que venga, por favor, y me las indique. 10 caras hay allí. ¿Quién? Hermano Camilo descubrió las 10. A ver, alce la mano quien ha descubierto las 10 caras. Que las enseñe, a ver, que las enseñe. A ver, ¿quién ha descubierto las 10 caras? La hermana Aridaí, el hermano Camila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo no veo ninguna. ¿Qué ve usted, hermana Evelyn? Yo veo un árbol. La hermana Evelyn ve un árbol. La hermana Allison ve un árbol. La hermana Cinca ya vio las 10. Hay 10 caras. A ver, ¿cuánto han visto? Solo 5. Yo también vi. Ya, intente ver otras dos más. Intentemos ver otra más. Ah, ya vi.
¿Ya? A ver, ¿quién vio menos de 5? Camara Alisa, Camara Eve. Muy bien. No veo nada. ¿Quién vio solo 3? Y el hermano ve 11 ya. Bueno, vamos a llamar al hermano Camilo y él nos va a mostrar las 10 caras. Camilo, ¿cuántas caras tiene? Tiene 10 caras. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 10 caras. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 10 caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y el bebé. ¿Sí o no? ¿Hay un bebé? ¿Hay un bebé, claro? Hay 11, según las hermanas, se contó el hermano. Y según lo que percibimos, de ese de ahí tiene cara de bebé. Bueno, esto nos indica, ¿verdad? Todos a la primera imagen, ¿usted qué vio? ¿Usted lo primero que vio de seguro que ha sido un árbol o las caras directamente, ¿verdad? Esto quiere decir, algunos vieron 2, algunos no vieron nada, otros vieron las 10 de una vez, ¿sí? Esto quiere decir que cada uno de nosotros ve de una manera diferente. ¿Amén? Todo lo que observamos, estamos todos, observamos una misma cosa, ¿sí o no? Todos, ahorita mismo, les he puesto una imagen, ¿verdad? Pero todos hemos visto algo diferente. Por eso la situación que se nos presenta, yo la puedo ver de una manera diferente a la como la mira el pastor, o como la mira la madre, o como la mira el maestro. Por esto es importante detallarnos y analizar muy bien la situación, porque todos podemos dar puntos de vista diferentes. Amén. Y todos en cierto momento nos podemos equivocar. Vamos al siguiente punto. Lo que le decía en un principio, el proceso de la percepción. Dice, es registro de los estímulos por los órganos de los sentidos correspondientes. Reenvío a través de las vías nerviosas al cerebro, almacenamiento percibido, comparación de los estímulos individuales con almacenado previamente, selección, evaluación, interpretación y posible reorganización de la información. Vinculación de los estímulos individuales, en general un tratamiento de imágenes, estímulos, posición en la experiencia pasada, y si es necesaria una reacción, el cerebro administra el impulso, que vendría a ser como un séptimo paso. Aquí vemos la misma situación, ¿verdad? Pero ya lo vemos aquí directamente. ¿Qué pasa allí? Dos cosas que pueden ver. Es la perspectiva, ¿verdad? ¿Los dos tienen razón o no tienen razón? Los dos tienen razón. ¿Amén? Pero todo depende del punto de vista donde se ubique la persona, ¿verdad? Por eso en un caso, cuando usted vaya a atender una necesidad de un adolescente, usted no se centre solo en lo que le diga el adolescente, sino también busque otras informaciones. ¿Qué dicen sus padres de la reacción de ese adolescente? Porque el adolescente puede tener toda la razón, pero el padre también puede tener toda la razón, ¿verdad? O el maestro puede tener toda la razón, ¿verdad? Por eso hay que centrarnos de tal manera y pedir la ayuda a Dios para poder ayudar a aquel alumno con dándole un buen consejo. ¿Qué pasa? ¿Qué factores, los factores que influyen? Miren todo lo que influye en cada uno de nosotros. Puede ser los intereses que cada uno de nosotros personalmente tengamos, nuestras experiencias, lo que hemos vivido, ¿verdad? Hay experiencias que ya hemos pasado y decimos que todas las experiencias que vayamos a ver son todas así porque usted ya la vivió así, pero no es así. Eso es siempre individual. ¿Qué más interfiere? Conocimiento, qué tanto conocimiento usted tenga, si le gusta leer, si le gusta informarse, ¿sí?
valores personales. ¿Qué valores tiene usted como persona en la sociedad? ¿A qué cosa le da más valor y a qué cosa le da menos valor? ¿Qué, las emociones? ¿Cómo maneja usted las emociones? Las expectativas. ¿Qué expectativas tiene usted de la vida? Las habilidades, la inteligencia, los talentos y las necesidades que usted tenga. Todo eso son factores que van influyendo en cada uno de nosotros para analizar y ver una situación cualquiera que sea. ¿Amén? Por eso es importante meditar antes de hablar, ¿verdad? Antes de actuar. Bueno, ahí que vemos nosotros en esa imagen. Dos caras. Dos caras, ¿verdad? Puede ser de perfil o puede ser de frente. Amén. ¿Qué es la observación? Mire, vamos a ver algo en la Biblia. Abramos la Biblia en 1 Samuel, el capítulo 16. Dice 16:7, dice, ¿qué dice su Biblia? A ver. Todos, vamos a leer. ¿Qué dice? Amén. Mire esta palabra tan clara, ¿sí? No mires a su parecer, o sea, lo que primeramente nuestros ojos ven, ¿verdad? Ni lo como él se ve, ni su parecer, ¿sí? Ni lo grande de su estatura, o sea, no mires su condición. Al momento que tú mires a alguien, no mires su condición, ¿sí? Porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre normalmente mira lo que se le presenta en el momento, ¿verdad? Pero Dios sabe más allá lo que realmente está pasando con este joven, con este niño, con este maestro, ¿verdad? Por eso hay que siempre estar nosotros en oración y decirle al Señor, ayúdame a ver realmente lo que tú realmente estás viendo. Amén. A ver realmente lo que tú quieres que yo haga, porque yo veo es esto. Pero yo no sé cómo tú lo estás viendo. Por eso cuando alguien llega a la iglesia, nosotros no lo miramos tal cual como es, ¿verdad que sí? Nosotros que vamos siendo transformados por Dios, lo vamos viendo como una persona que Dios sí puede transformar. Como una persona que Dios sí puede cambiar. ¿Verdad? No lo vemos como aquella muchachita que vino empantalonada, que vino pintada, que vino hablando muy mal, o sea, que tiene un mal vocabulario. No la vemos así, sino que la vemos más allá por el amor que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? En el Señor, aleluya, esto es lo bueno, que no solamente vemos lo que está allí, sino lo que Dios puede hacer de ese joven, de ese adolescente, de ese niño, ¿ven? Es creerle a Dios aún lo que mis ojos están viendo esta manera actualmente. Amén. Como decíamos, observación, la observación va más allá de la percepción, ¿verdad? No solamente lo que percibimos, sino lo que vemos. Nadie puede manejar todos los estímulos que fluyen hacia él desde el exterior. Si tuviéramos que procesar todos los estímulos por igual, ya no podríamos distinguir la información importante de la menos importante. Amén. Errores al observar. Díganos ustedes, por favor. La preocupación, el error lógico, el efecto de Pigmalión o condición no cumplida, el efecto Harry. ¿Sí? Esto, ¿verdad que esto nos pasa a todos? Al momento de mirar a alguien, rápidamente nosotros ya vamos dando ya una información. Esos son los errores al observar. Rápida interpretación, es decir, se usa un comportamiento o situación para sacar prematuramente, conclusiones sobre las características de esa persona, sobre las habilidades de esa persona, sobre las intenciones de esa persona o sentimientos de esa persona que está siendo observada. Amén.
El error lógico, por ejemplo, de un determinado atributo de una persona, el observador deriva ingenuamente otras propiedades que en su opinión encajan bien con la propiedad observada. Ejemplo, Paula es muy ordenada. Entonces deducimos que ella es trabajadora o brava en todo lo que hace, ¿verdad? Porque ella nos está brindando una algo que yo estoy observando de ella, es que ella es muy ordenada y por lo tanto yo estoy dando conclusiones de cómo es ella en su casa o de cómo es ella en su trabajo, si realmente no la conozco. Seguramente será ordenada en esa área, pero será desordenada en muchas otras áreas, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa, son errores que cometemos rápidamente, o sea, antes de conocer, ya estamos diciendo qué es esa persona y todo lo que nos podamos imaginar según lo que nosotros hemos percibido. Este otro efecto es muy importante, el efecto del Pigmalión o profecía autocumplida. Este efecto, mis hermanos, nosotros, según lo que nosotros miremos de ese niño o de ese adolescente, según las altas expectativas que nosotros tengamos, de acuerdo a eso vamos a actuar. Este tiene algo positivo y algo negativo. Por ejemplo, si yo creo que esta adolescente, que esta alumna, me va a dar buenos resultados, que ella al momento de exponer la clase lo va a hacer muy bien, ¿verdad? Esa es mi expectativa positiva hacia ella, y yo creo en ella, y yo le digo, ánimo, muy bien, yo sé que tú lo puedes hacer, toma estos materiales, sigue estudiando, ese día yo voy a estar temprano también contigo, yo te voy a ayudar en oración, y mejor dicho, usted le da todo el tiempo necesario y todo a esa adolescente, porque usted tiene una alta expectativa de ella en lo positivo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería el resultado? Que ella me va, el día que vaya a exponer la clase, lo va a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque yo como maestro confié en ella, le dediqué tiempo, le dediqué oración, le presté mi atención y le insté, aleluya, para que ella lo hiciera mejor. Pero este efecto tiene algo también negativo, que es cuando nosotros como maestros no creemos que un alumno sí pueda cambiar, ¿verdad? Cuando ya le ponemos un estigma, cuando ya le ponemos un ticas de que no es inteligente, de que no va a aprender la clase, de que es muy demorado, ¿sí? Son tiquetes que le vamos poniendo a esos niños que realmente nosotros como maestros no debemos permitir que este error ocurra en nosotros. Es verdad que hay niños que son más, digamos, lentos para aprender que otros, pero para eso está nuestra investigación, nuestra ayuda, quizás enseñarles de otra manera, en otro momento, en otro tiempo, ¿verdad? No hincarle a siempre decirle, o por ejemplo en la clase, a veces ocurre en clases que solo participa Juanito, y Juanito y Juanito y Juanito participa, pero Pedrito nunca participa. Y yo como maestro, como a él no le gusta participar, tampoco lo hago participar, ¿verdad? Porque me gusta que la clase siempre sea animada, 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 y solo lo hago participar a los que le gustan participar. Y a los que no le gustan participar, los dejo allí. Nosotros como maestros, ya vamos viendo eso, entonces hay que motivarlos, buscar el método, la manera de que ese alumno pueda participar en clase, quizás no en todas, pero sí no dejar que el niño vea en nosotros, porque ellos también se van haciendo una imagen diciendo, pero mi profesor a mí no me molesta, a mí no me dice nada, no me toma en cuenta, de pronto no soy muy importante, de pronto no soy muy inteligente, ¿verdad? Entonces ya le estamos dando no sé cómo se dice en español, una marca a ese niño, una etiqueta, ¿verdad? De lo que es cuando realmente no es, ¿amén? O cuando realmente le podemos ayudar nosotros como maestros. Esto es lo que significa ese efecto, el efecto Pigmalión o profecía autocumplida, ¿verdad? Es lo que profetizamos, le decimos, tú no sirves para nada, y el niño se va creyendo que no sirve para nada, ¿verdad? Nosotros mismos nos encargamos de darle esa etiqueta. ¿Amén? Y es lo que Dios no quiere, que nosotros como maestros, que estamos allá al frente como educadores, pongamos etiquetas a nuestros alumnos, sino que al contrario, que todos puedan estar a la misma línea. ¿Amén? El efecto halo, dice, es cuando conocemos a una persona, rápidamente hay algo en ella que nos llama la atención.
puede ser una característica positiva o negativa. A partir de entonces nos creamos una idea de esa persona para bien o para mal. Ejemplo, en su trabajo pueden haberle presentado a un compañero con un rostro agradable y a partir de ahí usted deduce, usted cree percibir cosas buenas como que es simpático, es honesto, es interesante, etc. Eso es lo que es el efecto halo. Halo. Entonces, posibilidades para evitar errores. Una posibilidad es reflexionar primero, o sea, analizar lo que yo estoy pensando de ese alumno y revisar en qué medida se está llevando esta observación. O sea, yo en qué momento lo observé, ¿sí? Fue en mi clase solamente, cuántas veces lo he observado. La segunda posibilidad para evitar errores es otra posibilidad, es la forma sistemática de observación, que más adelante lo vamos a ver, que permite una recopilación de datos en gran medida objetiva, es la que especifica exactamente qué, quién, cuándo, por qué, cuánto tiempo y bajo qué requisitos. Interpretar. Ahora sí vamos aquí a tocar este punto. Dice, la interpretación significa que le asignamos un significado a los estímulos percibidos. En San Marcos, vamos a leer allí el capítulo 2, el versículo 8. Allí pasa algo, allí ocurre algo. San Marcos, el capítulo 2, el versículo 8 dice así. Vamos a leer desde el versículo 3 para que entendamos la historia, ¿ya? San Marcos, capítulo 2, versículo 3, dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y, mire el versículo 7, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes qué analizan en esta historia? ¿Qué pueden analizar ustedes de esta historia? A ver, nuestra hermana Denise. Por ejemplo, como dice en el versículo 9, yo pienso que las dos preguntas es para mostrar entre observar e interpretar. Por ejemplo, el decir levántate y toma tu lecho y anda es algo que se observa, algo que se hace, y el decir tus pecados son perdonados es algo que uno tiene que interpretar. O sea, que más que se interpreta, no se observa. Ya, amén. ¿Alguien más? ¿Otra acotación? ¿Qué ya qué? Ellos cavilaban en sus corazones. Ese es el punto. Allí estaba pasando una situación. ¿Sí? Una situación. Un paralítico que había bajado por el cabrero del techo de la casa. Los discípulos estaban mirando allí qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y luego ellos no estaban hablando, estaban mirando lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y mirando lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? En ese momento ellos miraron, pero ellos inmediatamente estaban ya interpretando, como dice aquí en el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, ellos cada uno íntimamente adentro, cada uno estaba pensando lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. O sea,
que estaban pensando, y luego ellos mismos decían, o sea, dentro de sí, ¿por qué habla ese así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Verdad? Estaban ellos pensando, pero Dios conoce las intenciones del corazón, conoce nuestros pensamientos. Amén. Por eso, mis hermanos, siempre todo pensamiento que nosotros tengamos, siempre tenemos que ponerlo en las manos del Señor, porque a veces hay cosas que nos pueden hacer daño, ¿verdad? Un hermano me saludó mal, o un hermano no me saludó y saludó a todo el mundo, y a mí no me saludó. O a todo el mundo le dio un beso en la mejilla y a mí no me dio un beso en la mejilla. Ese hermano está enojado conmigo, está irritado conmigo, y no tiene nada que ver. Amén, no tiene nada que ver. Es la situación que yo estoy observando, es lo que yo estoy interpretando. Amén. Pero por eso es bueno el diálogo. No quedarnos simplemente con la interpretación. Y por malas interpretaciones, por eso hay muchos problemas. Amén. Hay muchos problemas porque no hay el diálogo, sino que nos quedamos encerrados, callados, con solo lo que yo interpreto. Y no es así. Esto va haciendo daño. Amén. Ahora, vamos a esta parte. Dice, aquí yo les puse unos ejemplos. Dice, observar. Ana y Juan se sientan en un parque sobre un banco. Eso es una observación. Yo estoy observando que Ana, o sea, yo conozco a estas dos personas. Ana y Juan se sientan en un banco, o sea, en una silla. ¿Sí? Interpretar es que Ana y Juan están enamorados. Pero puede ser que no sea así. Que sean amigos. Sean inclusive hasta hermanos. Que usted no haya conocido que Ana tenía un hermano hace muy lejano. Ana y Juan son hermanos, vea. Y cuando yo la vi por primera vez pensé que eran pareja. De cuánto triste. Darnos dato y de una vez ya interpretamos. Otro. David de 3 años no come en el almuerzo. O sea, usted le sirvió el plato al niño en la escuela dominical, o que le han comido en la escuela dominical, y no comió. Ahí dice, la interpretación es que David no tiene apetito. ¿Pero usted cree que eso es verdad? Está bien. Quizás el niño está ese día triste, quizás le pegaron, quizás está enfermo, quizás no le gustan las verduras que tiene. O sea, interpretaciones pueden haber muchas. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando. Amén. No hablar rápidamente, sino detener o preguntarle directamente a la mamá, ¿el niño qué le pasa? ¿Amaneció enfermo? La mamá le puede decir, sí, él estaba enfermo. Entonces puedo confirmar esa interpretación que ya me había hecho. Otro punto. María no habla durante la cena. Ella, la invitaron usted a su casa a comer. ¿Cuánto han invitado aquí a algunos? A todos han invitado. Esa persona que usted invitó no habla en la mesa. Aquí hay una posible interpretación. María está cansada. ¿Qué más puede ser? Está enojada. Está enferma. No le gusta hablar. No le gusta hablar. Es típica. Cuando come, no conozco. Otro, llueve. La interpretación, el tiempo está feo. Para algunos el tiempo está feo. Para otros es delicioso, porque puede sacar a los niños a jugar al parque para que experimenten lo que es la lluvia. O sea, ¿cómo aprovecha un momento delicioso para reposar? O sea, cada quien lo va tomando de una manera diferente. La última, Luis no tiene dinero. Siempre. La interpretación. Aquí dice que Luis es un derrochador. ¿Qué dice hermano Luis? ¿Qué
pregunta usted, hermano, yo creo que usted es un derrochador. Es verdad, ¿usted por qué no tiene dinero? Usted anda malgastando el dinero. Ay, no tengo trabajo. Él no tiene trabajo y porque no tiene trabajo. O la esposa, la que administra, ¿verdad? Si yo le pregunto al hermano, ya yo sabía cuál es el motivo real por qué él no tiene dinero. Amén. Por eso no hay que quedarnos solo con lo que yo interpreto, sino que tomemos el paso de dialogar. Amén. El paso de hablar, el paso de investigar, el paso de observar, no quedarnos con una sola, sino hay dos formas de observar. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 9. Dice así. Segunda de Reyes 4:9, dice así: Eliseo y la Tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasó con ella para que ella pudiera decir: ahora yo entiendo que este siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios? Porque lo comenzó a conversar con él cuando estaba con él, que ahora se dio cuenta que era. Amén. 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 Lo observó ampliamente. Analizó. Analizó primero. ¿Esto pasó una sola vez que ella lo invitó a casa y ya dio esa interpretación? No, siempre. O sea, primero hubo una continuidad. Y eso es lo que vamos. Para yo decir algo concretamente, primero debo hacer algo continuo. De no quedarme con una sola cosa, con algo que yo solo vi, sino que ir un seguimiento. Esta mujer, ella analizó, ella observaba, y por eso ella decía en el versículo 9, ahora, porque antes decía, antes en el versículo 8 dice que insistentemente ella le invitaba a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, ¿verdad? Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este, ¿qué cosa? Que siempre. O sea, que ahí demuestra que no solo fue una sola vez, sino que todas las veces que él pasaba por allí, ¿verdad? Ella entonces entendió que este hombre que pasa por nuestra casa es ahora varón santo de Dios. Entonces, para yo dar algo con seguridad, decir algo con seguridad, primero tengo que haber hecho un seguimiento de ciertas situaciones. Amén. Para yo decir: este niño realmente es un maleducado, debo primeramente hacer un seguimiento en varias clases o en varios cultos o en varias visitas que yo le realice al niño en su casa para yo determinar si ese niño es un maleducado. Pero entonces ella se comportó mal porque estaba con hambre o porque lo castigaron y se comportó mal, ¿verdad? Pero no por eso puedo decir que es un niño maleducado, sino que hay que primero tener un seguimiento. Ahora, hay dos formas de observar. Una es la forma la observación no direccional o abierto para todo, ¿verdad? Por ejemplo, usted va en la calle, usted no lleva nada predestinado a analizar, sino que usted ve los coches, ve los árboles, ve la casa, va caminando, va hablando. O sea, usted en sus ojos no se ha detenido a observar una sola cosa, sino que está andando. Eso es lo que significa una observación abierta, amplia. Cuando usted da la clase a los niños, usted da su clase, los mira todos ampliamente, no está observando a Julanito, a Juliana exactamente, sino que lo está observando todos por igual, todo lo que el trabajo manual que están haciendo todos por igual, o sea, todo es igual. Eso es una observación que todos por lo general lo hacemos. Pero hay otra observación que es la observación sistemática o atención dirigida, o sea, hay un punto de referencia en el cual yo me fijo, en la persona que yo me fijo, en la persona que yo quiero analizar, que yo quiero observar, ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así? ¿O por qué no participa? ¿O por qué no habla? ¿O por qué siempre está triste?
¿qué será lo que pasa? Entonces, ella ya es un punto de observación que yo la voy a analizar, no solo un domingo, sino que voy a analizarla varios domingos. Voy a recibir información de sus padres, voy a analizar cómo vaya su escuela, para yo realmente ya tener como un conjunto completo de qué es lo que le está pasando a Juliana, para luego yo poderle ayudar. Antes de lo contrario, mi ayuda no sería lo suficientemente grande, sino algo pasajero, pero si yo quiero que esta alumna realmente cambie y yo quiero ver cambios en ella, primero me meto en oración con Dios y luego voy a hacer esta observación sistemática, o sea, en un punto determinado. Amén. Ahí vamos a estos pasos. Dice, procedimiento para la observación sistemática. Planear, ¿qué voy a observar? ¿Verdad? Lo que yo decía en un momento. ¿Qué voy a observar? Establecer el tiempo, el lugar, la hora, amén, la situación donde yo voy a realizar la observación, si es en mi clase, si es en cuando la voy a visitar, si es en la escuela. Dice, segundo paso, define el objetivo de la observación, o sea, ¿qué quiero saber yo? Porque hay muchas cosas que una persona tiene tantas cosas por analizar, ¿verdad? Pero ¿qué quiero saber yo de esta persona? Lo que decía antes, ¿por qué siempre está como callada y como triste? Es mi percepción, es lo que yo interpreto, pero ¿por qué? Entonces yo voy a analizar por qué ella siempre está así como cabizbaja y no se levanta, ¿verdad? Entonces esa ya es una pregunta que primero tengo que formularme yo, ¿qué es lo que yo quiero observar de ese alumno? Definir un aspecto específico sobre su comportamiento, observar, registrarlo en algún cuaderno que yo escoja para escribir todo lo que yo estoy observando e interpretar. Aquí hay algo importante. Decíamos antes que no es lo mismo observar que interpretar. Las dos cosas deben ir separadas. Yo escribo lo que observo y aparte yo puedo escribir lo que interpreto yo de lo que estoy observando. ¿Amén? Escribir por separado lo que observo, en concreto, qué veo y qué escucho, y por separado lo que interpreto, lo que yo pienso de esa situación o de ese comportamiento. ¿Sí me entienden ese punto de allí? ¿Sí? Por ejemplo, yo observo que ella en todas las clases siempre se junta con María. Juliana se sienta con María y no se sienta con Ana, ni con ninguna otra alumna, sino solo con María, es lo que yo observo. Luego, mi interpretación es, yo creo que ellas son muy buenas amigas, o yo creo que a ella le gusta la compañía de María y por eso se sientan juntas. ¿Ya? Es primero lo que observo, que se sientan siempre juntas en toda la clase, siempre en cada clase, pero mi interpretación es que yo creo que son amigas, ¿amén? O que son muy confidentes amigas, o bueno, lo que yo crea de eso que yo estoy observando. Cuarto, evaluar mis observaciones individualmente, considerar las características especiales de la situación de la observación, resumir, formular preguntas e hipótesis, establecer aspectos para la siguiente observación. Ya yo observé este domingo esto, que ella siempre es el otro domingo que quiero seguir observando, ¿verdad? ¿Será que se va a sentar con otro compañero o no lo va a hacer? ¿O será que va a participar en clase o no lo va a hacer? ¿Qué quiero yo observar para el siguiente paso? Volver a repetir, refinar y completar las notas en más situaciones de observación. Encuesta los resultados de tus observaciones en general y compáralos con tu experiencia. Y séptimo, intenta responder a las preguntas que te hiciste, o sea, derivar opciones para la acción. Registro escrito de observaciones. ¿Por qué es importante escribir nosotros como maestros si queremos hacer algo ya, una observación sistemática? Sí se necesita que se registre en un cuaderno todo lo que yo voy observando y por separado también escribiendo lo que yo interpreto. ¿Por qué? Por estas razones. Dice, sin escribir se olvidan muchas cosas. Sobre todo detalles que muchas veces son importantes. ¿Qué más?
usted puede leer después lo que más le ha marcado, lo que más le ha impactado. Usted gana una mejor impresión general. O sea, usted, el domingo tal fue esto lo que yo observé, y este otro domingo fue esto, ya. Y o sea, usted va recopilando ya una información más general. ¿Qué más? La observación precisa es el requisito previo para poder escribir bien los procedimientos. Y el escribirlos a menudo se dará cuenta de que se ha perdido algo importante o no lo han observado suficientemente de cerca, lo cual para la próxima vez lo ayudaría a hacerlo mejor. Y último, posiblemente deben trabajar otros con sus observaciones y esto le ayudará cuando usted no pueda estar presente para completar o explicar, ¿verdad? Cuando usted trabaja con su ayudante o cuando están trabajando las dos al mismo tiempo observando ese caso de ese alumno, usted puede pasarle sus notas para que ella analice sin dado caso usted en ese momento no pueda estar. Y por último, las áreas de observación, ¿cuáles pueden ser? Esas las encontramos a la final, en la página 9. Dice, para evaluar el comportamiento y las habilidades de los niños y determinar sus etapas de desarrollo, se pueden observar, por ejemplo, las siguientes áreas. Una, la personalidad, ¿verdad? ¿Qué puedo yo observar? Si yo quiero observar, estas son las opciones que usted puede observar de alguien. La personalidad, el estado de ánimo y condición física, la autoestima, la autonomía, la relación hacia el maestro, etc. ¿Qué más? El comportamiento social y emocional, la capacidad de hacer contacto, amistades, la posición en el grupo, aceptación, asertividad, voluntario, dispuesto, capacidad de compartir. Eso está en el área de comportamiento social y emocional. ¿Qué más puedo yo observar? Su juego, su comportamiento de aprendizaje, de la forma personal de jugar, si es paciente o si tiene intereses de participación en el juego, si tiene juegos preferidos y formas de juego, si desarrolla ideas propias en el juego, si es dominante o si es una persona que sigue a los demás. ¿Qué otra área de observación podemos hacer? El área de la actividad motora, motor grueso. Por ejemplo, ir, saltar, coger, tener equilibrio, etc. O motor fino es la habilidad en el manejo de utensilios de escritura, de tijeras, pegamento, etc. Hablar y oír, esa es otra área de observación. El modo de expresarse, cómo se expresa, cómo habla, cómo es su vocabulario. Claridad en el discurso, capacidad para contar, tiene vocabulario. Reacción al escuchar su nombre o ruidos o anormalidades. Y por último, otra área que podemos observar es la alimentación. Si es de buen apetito o no de buen apetito, cómo se alimenta el niño en su casa, usa sus manos o cubiertos a la hora de comer, él mismo es capaz de servirse, se comunica en la mesa, habla. O sea, todo eso son áreas que yo puedo analizar en mi clase, ¿sí?, de estos alumnos o aún de un hermano, aún de su familia, aún de su pareja, aún de su amigo. O sea, esto no solamente va a los niños o adolescentes, eso es algo general, amén, general, para que usted, como buen educador, aleluya, lo pueda ayudar en ese momento que quizás él no pueda ir más allá, ya no se puede expresar, ya usted pueda buscar métodos y formas de cómo poderlo ayudar llevando una comunicación y sobre todo siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora sí vamos a la página que cruzamos. Ahora sí vamos, necesito una espera. A ver, en el primer punto, ¿ustedes qué pusieron? Pedro se baja del bus. Muy bien. Es verdad. Aquí ahora, después de todo lo que hemos hablado, ya podemos ver más claramente, más detenidamente lo que yo he marcado. A ver, la segunda. Pedro tiene el pelo largo y negro. Observación. Interpretación no convertida. Tercera. Seguramente a Pedro no le gusta ir con gusto a la peluquería. Interpretación. Amén. Interpretación, muy bien. Pedro ve a una mujer. Interpretación. Interpretación.
Porque yo estoy viendo así, yo lo que se puede interpretar que estoy viendo la hermana. No. Frase, así, claro. Dentro de la frase, Pedro ve a una mujer en observación. Parece que es una mujer. Claro, en este punto puede ser, según la situación, puede ser que es la mujer, ¿no? Pero puede ser, en otro caso, que Pedro está mirando allá, pero realmente no puede estar mirando a la mujer, puede estar mirando lo que hay detrás de esa mujer. Ellos se abrazan de amor. ¿Por qué? Porque no lo podemos saber. El sexto. Porque te parece, la esposa ha estado esperando a Pedro. Interpretación, porque parece, realmente no sabemos. Amén. Ellos hablan. Observación. Los dos están de acuerdo. Interpretación. Y sabe la forma de expresarse. Hay hermanos que son muy alegres, muy comunicativos y se expresan. Al menos en Colombia la gente se expresa mucho con la mano. Y hablan alegre, parece que estuvieran peleando, pero no están peleando. Es lo mismo. 9. Ellos están en la parada del bus. Observación. El bus viene. Observación. Pedro se sube al bus. Observación. Su mirada está muy triste. Observación. Puede ser que esté enfermo. Puede ser que está enfermo, está decaído. Tiene su futilitis. Su mirada está muy triste, es una interpretación. Porque hay personas que inclusive desde niños tienen una mirada triste, pero no es porque están tristes, con ojos agachaditos, que pareciera que no están tristes, pero no son tristes. Pueden estar desanimados o pueden estar enfermos, decaídos, ¿verdad? O sea, hay mucha interpretación. Hermana. La 13. La mujer parece estar triste. Interpretación. Y la última. La mujer llora de dolor. Interpretación. Puede llorar de alegría, puede llorar de alegría. Puede llorar de risa. Una amiga. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es una de
o que vaya como va. Igual yo estoy aquí un año y ya vendrá otra persona y que se lo aguante. Entonces, o sea, hablando de lo que es la observación, es importante asumir la responsabilidad que tenemos. Amén, así es, llevar la carga. Amén. No solamente ver y dejar, como dice la hermana, pasar, sino que tomar esa responsabilidad, esa carga, y también interceder y poderla ayudar. Vamos a estar sobre nuestros pies, mis hermanos. Vamos a orar en esta hora, invito al pastor Daniel, que venga a este lugar. Amén. Y vamos a orar por esta primera parte de enseñanzas. Amén. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros en esta mañana? Amén. Aleluya. Esta tarde todavía nos esperan muchas otras cosas más. Muchas por aprender. Así que vamos a agradecer al Señor por este momento, lo que hemos podido aprender en este Oremos, Señor Jesús, oh Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu consejo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enriquece, nos enseña, nos capacita, nos hace crecer, pero también, Señor, nos hace ver, coger responsabilidad, Señor amado, con cada niño, con cada adolescente en nuestras clases, en nuestras iglesias. Ahora te ruego, Señor Jesús, de la misma manera, Señor, seas tú usando de una manera especial a cada una de las hermanas que nos seguirán enseñando tu palabra, Señor, y podamos seguir aprendiendo y creciendo en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Decimos, gloria a Dios.